Son 2, 3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu nemin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama. Parlayacak, sönecek, biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Dada. ¿Melo? ¿Te ocurre algo? ¿Estás bien? No mucho. ¿Qué pasa? No lo sé, me siento cansada. Estoy triste, no puedo evitarlo. ¿Por qué, Melo? Si tú eres la chica más alegre del planeta. No lo sé. Hace mucho que no salgo y que no me lo paso bien. Tal vez sea eso. Últimamente tengo tantas cosas en la cabeza que no disfruto de la vida. Vale. Saldremos tú y yo. ¿Lo dices en serio? ¿De verdad? Claro, esto lo puedo acabar mañana. Vamos. Pero en serio, nos maquillamos, nos ponemos guapas y todo eso, ¿vale? De acuerdo, como tú mandes, es tu noche. ¡Qué bien! Pues venga, acaba con esto, te espero. ¿Puedes darme esos papeles de ahí? Claro. Ah, esto es todo lo que hay, ya lo tengo. Gracias. Vámonos. Sí, venga. Ya está todo listo. Perfecto. Aida, huir no va a servir de nada. ¿No lo ves? Algún día nos van a pillar. Lo siento, pero no pienso irme. ¿Eso piensas? Muy bien. Vale, ya has tomado la decisión, Aifer. Yo me iré hoy mismo. Vale, pues haz lo que quieras. Adiós. Hola, tía. ¿Con quién hablabas? Déjame, estoy enfadada. Ahora no quiero hablar del tema. Le insistimos, ¿verdad? ¿Qué hacéis ahí plantadas? ¿Queréis dejarme sola? Ya sé qué podemos hacer. Nos vamos a arreglar. Y le decimos que se venga. Podemos decírselo también a Geran. Así cenamos todas juntas. Venga, tía, anímate. No, no, no llames a Geran. No sé si nos conviene. Últimamente no es muy buena compañía. ¿Y Aifer? Está muy enfadada. No es buena idea. Venga, vamos las dos solas. No podemos dejarla así. Nos divertiré más. ¿Qué acabas de decir? Nada. A ver, solo repítelo. Muy guapa. Sí, eso has dicho. Pues yo también voy. Te fastidias. Sí, así bueno, me gusta. ¿Crees que podréis hacerlo? Sí. Me apetece salir a cenar. Ya estoy mejor, me apunto. Estupendo, tía. Hoy toca noche de chicas. Venga, que somos jóvenes. Somos jóvenes. Vamos, salgamos. Ve tirando, ahora voy. Eso, ahora me cambio yo. Vale, pero no tardéis. Tranquila, no tardaremos. No. ¿Qué me pongo? Escúchame, Aifer. ¿Qué? Hoy no puedes venir. Claro que sí. No, no puedes. ¿Por qué? Ya no estoy enfadada, quiero ir. No puedes. ¿Por qué no? Dímelo. No. Para una vez que quiero salir. ¡Ay, no! Serkan le quiere dar una sorpresa y le ha preparado una cena. Yo tampoco voy a ir. ¿En serio? Sí, yo solo la acompaño. Cuando lleguemos me marcho. Serkan le ha preparado una gran sorpresa. No tenía ni idea. Cuéntamelo todo. ¿Qué va a hacer? Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Te gusta mi pelo? He vuelto al rubio. Sí, mucho. Te queda mucho mejor. Así es más natural, Geran. Denise, sé que hemos pasado una época difícil por mi culpa.
Pero yo creo que podríamos volver a intentarlo. Saldrá bien, ¿no te parece? Sabía que no estabas lista. Lo siento, Eda. Creo que al final no voy a ir. ¿Qué dices? ¿Por qué? No quiero ir vosotras. Venga, ven, por favor. Seguro que te lo pasas bien. ¿No quieres pasar el rato con nosotras? Sí, me encantaría. Anda, no llores. Si tú no vas, yo tampoco. ¡Para! ¡Melo! ¡No seas salimos! Tonta! ¡Calla, sí que salís! ¡Melo no quiere venir! ¡No salimos! No, Eda. Id vosotras. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando, tía? ¿Qué ocurre? Por nada. Eres una mujer muy fuerte, Eda, y muy guapa. ¿Y tú también? No quiero que renuncies al amor, ¿de acuerdo? No dejes de luchar jamás. ¿Qué dices? Me dijiste que me dabas una semana más y hoy es el último día. He cambiado de opinión. ¿Lo dices en serio? Sí, totalmente. ¿Puedo luchar hasta el final? Que sí, venga, pásalo bien esta noche. Ve. Vete. De una vez o si no te voy a echar pero a patadas. Pero no quiero dejarte así. He dicho que te vayas, por favor. Lucharé hasta el final. Sí. ¿Me has sí, dado claro, permiso? Mantengo mi palabra. Ya te lo he dicho. Vale. ¡Melo! ¡Melo! Escucha, Denise, ya sé que hemos pasado una época difícil por mi culpa. Pero yo creo que podríamos volver a intentarlo. Saldrá bien, ¿no te parece? Geraint, ya hemos hablado de esto muchas veces. Solo somos amigos. Yo no siento por ti lo que tú sientes por mí. Eres la mejor amiga del mundo. Pero eso es todo. ¿Lo entiendes? Yo no te quiero de esa manera. Pero al menos podríamos intentarlo, ¿no? Y ya veremos qué pasa. De verdad, ¿por qué no me quieres entender? Yo no lo quiero intentar, ya te lo he dicho. Así solo nos haremos daño. Quizá me puedas querer, a lo mejor nos sale todo bien y somos muy felices juntos. Eso no lo sabemos. Geraint, no voy a empezar algo que no quiero. ¿Por qué me presionas? Denise, yo te quiero muchísimo. Eso no significa nada para ti, estoy enamorada de ti, te no, quiero. No, no significa nada, te tengo mucho aprecio, pero no te amo. ¿Quieres la verdad? Estoy enamorado de Eda, es ella a quien quiero. ¿Era eso lo que querías escuchar? ¿Dónde estás? ¿Por qué te he hecho caso? Ni siquiera sé dónde estoy yendo. ¿Dónde se ha metido? ¿Qué pasa? ¿Quieres algo? ¡Déjame! Oh, no me extraña que haya tantos asesinos en serie. ¡Oh! ¡Aidan! 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 ¿Qué haces? ¡Para! ¡Aidan! ¿Por qué no gritas un poco más? A ver si así nos mira todo el mundo. Venga, sube. Arranca.
¿Cómo estás, Saifer? Imagínatelo. ¿Estás preparada para empezar una nueva vida? No. No. Pues deberías estarlo. ¿Tendría que llamar a la policía? No lo sé. Si no les llamo, la señora Aidan se irá y no la volveré a ver. Pero si les llamo... ¿Qué hago? No lo sé. ¿Habrá alguna manera de sacarla? Si no, al menos podré ir a verla, que es mejor que no verla más. Señor, ayúdame. ¿Hola? ¿Es la policía? Quiero denunciar un asesinato. Veamos. Ya estamos listas. Ahora salimos. ¡Sorpresa! Celine. Oye, salgamos a cenar. Te echo de menos. Venga. Ah, vaya, me encantaría, pero es que hoy tengo otros planes. ¿Cuáles? Nada, es que tengo que solucionar una cosa. ¿Es aquí, verdad? Sí, es aquí. Ay, qué bien. Espera, que me dejo el bolso. Ni me acordaba de esto. Vaya, es para Serkan. Luego se lo daré. Ay, venga. Ya voy. Vamos, tengo ganas de pasarlo bien. Sí, yo también. Va a ser genial. ¿Qué sitio tan elegante? Sí, y eso no es lo mejor. Buenas noches. Hola. Bienvenidas. ¿No crees que te has pasado un poco? Eva, creo que nos lo merecemos. Es verdad, claro que sí. Buenas noches, bienvenidas. Su mesa ya está lista. Por aquí, por favor. Muchas ¿Esta gracias. Vera? Sí, esa. ¿Querías hacer algo especial? Y lo has conseguido. Pues claro que sí. ¿Qué te creías? Esta será una noche muy especial. Ya lo verás. Ya. Ojalá hubiese venido Geralt. Lleva demasiado tiempo sin estar bien. De hecho, la he invitado. Pero no estaba de humor, así que no he insistido. Bueno, no importa. Supongo que si hubiera venido, nos habría estropeado la noche. Tienes razón. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Dímelo. No, nada. Estoy bien. Te acabo de decir que te echo de menos y ni siquiera me has contestado. ¿Me has rechazado otra vez? Es que... ¿Te pasa algo? ¿Va todo bien? No, es que estoy cansado y un poco estresado. Tengo la cabeza hecha un lío. Bueno, entonces será mejor que me vaya. Sí, hay algo que debo solucionar. Vale, como quieras. Melo, ¿no vamos a pedir la cena? Por supuesto, claro que vamos a pedir la cena. Pero todavía no, ¿sabes por qué? Porque si ceno muy pronto, después tengo hambre enseguida y me hincho a comida basura y no es bueno, para nada. Melo, estoy muerta de hambre. Llevamos una hora en la mesa, parece que se la estamos guardando. ¿Alguien pidamos ya? Tengo muchas ganas de probar la comida, ¿por qué no pedimos? Porque todavía no quiero. Yo he hecho la reserva, esta mesa es mía. En estos sitios tan elegantes, la gente primero pide una bebida antes de cenar. Vale, pues pide. Vamos a beber algo. Llama al camarero, yo voy a escribir a Erdem. ¿Dónde estás? Llegas tarde. Ya voy. ¿Por qué le escribes a Erdem? Está fatal. Me preocupa ese chico. ¡Ah!
Disculpe. Nos gustaría tomar algún cóctel especial. Muy bien. Gracias. A ver qué nos trae. Sorpresa. ¿Gerán? Tenemos que hablar, es importante. Ahora no puedo. Es importante. Está bien, entra. Aidan, no me puedo creer que lo estemos dejando todo atrás. La vida está llena de sorpresas desagradables, Aifer. No nos podíamos imaginar que íbamos a acabar matando a Alex. Sí, no me puedo creer que no vaya a ver a Eda nunca más, ni a ella ni a Melo. Tengo miedo, Aidan. Mira al frente. Vamos a escuchar un poco de música. Esta te gusta, ¿no? Es la policía. Es la policía. ¡Estamos acabadas! Aidan, contrólate, mantén la calma. No puede tranquila. Ser. No llores, cálmate, Aidan, tranquilízate. No puedo calmarme, he matado a una persona. Shh, tranquila, para alto, palto, nos han pillado. Atención, central. Tenemos el vehículo sospechoso. Gerán, ¿qué te ha pasado? Dime, ¿estás bien? Serkan. Hola. ¿Qué haces aquí? Thank you.
¿Verdad? No. No, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Entonces, ¿por qué has venido y me has besado? Shh, Ada. ¿Por qué me has besado? ¿Estás loco? No puedes venir y hacer eso porque sí. Baja la voz, Ada. Deja que te lo explique. Pensé que besándote quizá recordaría algo. ¿Geran? Serkan, tenemos que hablar, es importante. Ahora no puedo, Geran. Está bien, entra. Verás, no es nada del trabajo. ¿De qué se trata entonces? Tiene que ver con Ada. Vale, ¿qué ocurre? Tienes que saber lo que ha hecho. De acuerdo, ¿qué ha hecho? Serkan, Ada te está mintiendo. Ella y Denise están fingiendo. El matrimonio, el amor, las invitaciones, es todo mentira, no hay nada. Solo intentan engañarte, te están tomando el pelo. ¿Por qué haría una cosa así? Porque cree que si te pone celoso volverás con ella. Está haciendo todo lo posible por recuperarte. Incluso intenta separaros a Selin y a ti. ¿No te has dado cuenta? Pues no, Geran. Ada hará lo que haga falta para conseguir lo que quiere. Se cree más importante que los demás. Su vida consiste en arruinar la vida del resto del mundo. Entiendo. No olvides esto, porque yo no lo voy a olvidar. Idiota. Ada. 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 ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Por qué me persigues? No hay nada de qué hablar. Ya está todo dicho. Pero si todavía no te he dicho nada. No hace falta que lo digas. Déjame. Ada. ¿Qué quieres? ¿Quieres esperar un momento y dejar de gritar como una loca? Coge el teléfono. Habla con tu novia. El tuyo también está sonando. Entonces yo también hablaré con mi novia. Muy bien, hazlo. ¿Qué pasa? Sí, dime. ¿Qué? ¿Dónde? Pero en la comisaría de policía se puede saber tía, qué has hecho. ¿En la comisaría? De acuerdo, mamá. Vale, tranquila. Vale, ya voy. Es que no entiendo por qué nos han traído aquí. La verdad, nosotras no hemos hecho nada malo a gente. Vamos, di algo, Aizer. Tienes razón, Aidan. Es verdad, ¿por qué no íbamos a decirlo si hubiéramos visto a Alex? Pero no podemos decirlo porque no lo hemos visto. Cuando se les preguntó, dijeron que no le habían visto y que no habían hablado con él. Pero tenemos pruebas de que estuvieron en el restaurante aquella noche. Se las ve en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sí, fuimos allí, pero nos preguntaron si habíamos visto a Alex. Nadie nos preguntó si habíamos ido al restaurante. Y sí, estuvimos allí, eso es cierto. ¿Por qué íbamos a mentir? Estuvimos allí. ¿No es verdad, Aizer? Pero no le vimos a Aidan. Fuimos al restaurante porque queríamos cenar. Pero entonces surgió algo y nos tuvimos que ir. Pero no vimos a Alex, por eso nos vieron salir del restaurante. ¿Estás segura? ¿Acaso le mentirían dos mujeres adultas? ¿Por qué íbamos a mentir? ¿Dar falso testimonio y obstruir? En nuestra labor es un delito. Lo saben, ¿verdad? Claro. Mire, agente, nosotras no tenemos la culpa. Esto es muy propio de Alex. Se da la vuelta y ¡pap! Desaparece sin avisar. Sí, es cierto. Se lo puede preguntar a sus empleados. Ellos le conocen mucho mejor que nosotras. Y sí, hombre, es italiano. Usted me entiende, ¿verdad? Son todos iguales. Ahora aquí, más tarde allá. No, ¿cómo es posible que estas mujeres hayan llegado a este punto? Ay, no nos merecemos en absoluto estar aquí, pero alguien nos ha denunciado. Oh, ¿qué me dicen? No puede ser. ¿Saben quién ha sido? No puedo dar esa información. No nos lo pueden decir. ¡Alguna víbora! Y roguemos porque la prensa nos entere. Nos destrozarían. Son... ¡Qué cerca nos entere! No quiero que lo sepan. No se lo habrás dicho, ¿verdad? No, ¿cómo se lo voy a decir? Soy una tumba.
tía. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Serkan. Eda, ¿qué estáis haciendo aquí? Serkan, hijo. Verás, es que están preguntando por Alex. Nosotras también querríamos saber dónde está porque no lo sabemos. Y se lo hemos dicho. Sí, no hemos hecho nada. Nos han traído aquí por nada. Si no han hecho nada, ¿por qué están aquí? ¿Por qué las han detenido? Nos preguntan dónde está un hombre adulto. ¿No tiene padre, madre o alguna hermana? Sí, eso. Oigan, les estoy tomando declaración, señoras. Siéntense. Ya, pero es que llevamos más de 2 horas. Espere un momento. Este es mi hijo, Serkan Bolat. Somos una familia muy honrada, ¿verdad, Serkan? Díselo, hijo. Sí, vamos. Y ella es mi sobrina, Eda. Ya basta, por favor. ¿Has traído un abogado? Sí, Serkan. Mamá, viene de camino. ¿Cuántos son? ¿Cómo que cuántos? Si dices que no has hecho nada, ¿por qué quieres que vengan más? Tienes razón. Basta ya, señoras. Esto es una comisaría. Siéntense y sigamos, por favor. Vamos. Sí, señora, será lo mejor. ¿Puede explicarme a alguien qué está pasando aquí? Lo sentimos, agente. Perdonen nuestra inquietud. ¿Qué está pasando exactamente? No sabemos nada. Recibimos una llamada denunciando a estas señoras. Debemos tomarles declaración. Entiendo. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué miráis a ese hombre? De acuerdo, entonces tómeles declaración, por favor, y acabemos con esto de una vez. Y a estas horas de la noche, mamá. Míralas ellas. Salen corriendo del restaurante. Aidan aterrorizada. Aifer, en cambio, está muy tranquila, muy calmada. Ajá. Pero me tomaré la revancha. Il conto. No os vais a salir con la vuestra tan fácilmente. ¿Cómo era aquello? Donde las toman, las dan. Quizás. No lo entiendo, pero si ya vinieron a casa el otro día y Aifer les dijo todo lo que sabía, ¿por qué las han traído aquí? No pasará nada, Melon, no te preocupes. Serkan está con ellas junto al abogado. Pronto lo resolverán. Mira, ya vienen. ¿Qué pasa? ¿Tienen problemas? Ah, tranquilo, no hay ningún problema. Les tomarán declaración y luego las dejarán irse, no te preocupes. Si no hay nada de qué preocuparse, ¿qué hacemos aquí? Verás, Melek, la cuestión es que la señora Aifer no ha sido del todo honesta en cuanto a la relación con Alex. ¿Así que la culpa la tiene mi tía? Claro, y tu madre es una ingenua, ¿es eso? Yo no he dicho eso, Eda, pero si tu tía hubiera sido más honesta respecto a su relación con Alex, no estaría ocurriendo toda esta locura. Pues tú tampoco es que seas muy honesto. ¿No te sientes responsable de tus actos? ¿Qué vas a hacer? No entiendo por qué tienes que darle la vuelta a ti. No entiendes lo que no te interesa. Calma, ¿vale? Serkan. Me alegra que estemos en la comisaría. Tú eres el único culpable, Serkan. La culpa es solo tuya. ¿De qué soy culpable? ¿Qué estás diciendo? Basta ya, no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan enfadada? ¿Qué ha pasado en el restaurante? Me ha besado. ¿Qué? ¿Y eso por qué? ¿Se ha acordado por fin? No, Melo, lo ha hecho para ver si así recordaba algo, pero no se acuerda, porque su cerebro es minúsculo. ¿Estás bromeando? Es cierto. Para ella todo esto no es más que un juego. Denise y ella están fingiendo todo el asunto para darme celos. El matrimonio es una mentira, todo el tema es una mentira. Tendría que haberme dado cuenta. Fue una tontería pensar que Eda renunciaría a ti. ¿En qué cabeza cabe? No lo sé. ¿Pero por qué se está comportando de una manera tan ridícula? No lo entiendo. Ya no entiendo nada de lo que hace, de verdad. ¿De qué estarán hablando tan alegremente esos dos? ¿Están planeando algo? Eso ya no me importa. Estoy muy cansada, me rindo. Estoy harta de esperar a que se acuerde de mí, hasta de verlo todos los días. Ya está, me rindo. Se acabó, Melo. ¿A dónde vas ahora? A que me dé un poco el aire. Espera, voy contigo. ¿Y qué? ¿Ahora qué vas a hacer con esa información? Vas a ir a decirle a Eda que sabes que todo es un juego y ponerle fin, ¿no? No. No, 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 no. De ninguna manera. Va a ser ella misma la que me lo admita. Y haré todo lo que esté en mis manos para que sea ella quien lo admita. ¿Qué vas a hacer? Ahora no estoy muy seguro, pero tengo algunas ideas. Engin, que sepas que lo haremos juntos, tú y yo. Haremos lo que sea necesario, pero ahora tengo que llamar a Piril. Estará en casa preocupada, es tarde, ¿de acuerdo? Claro. Nos vemos en la calle.
Así que estás jugando conmigo, Eden. Pensé que besándote quizá recordaría algo. Quizá me lo merecía, pero tú también te mereces una lección. ¿Qué estoy haciendo aquí hablando solo? Señor, hemos perdido todos la cabeza. Es una locura. ¿Qué tal? ¿Estás mejor, más tranquila? Sí, lo estoy. No sé qué te ha puesto tan triste. Y no te lo preguntaré, no te preocupes. Me disgusta verte así, pero me alegro de que me hayas llamado. No sabía a quién acudir, por eso te he llamado. Tú no tenías por qué cuidar de mí, pero lo has hecho y te lo agradezco. La verdad, no sé cómo agradecerte que seas tan buen amigo. Si quieres agradecérmelo, puedes hacerme un favor. Si es algo que esté en mi mano, por supuesto. Mira, Geran, conozco a un psiquiatra muy bueno. Yo mismo voy a verlo a veces y me ayuda mucho. Quiero que vayas tú también. Creí que ibas a pedirme algo para ti. Si tú estás bien, yo también estaré bien. Te pediré cita para mañana, ¿vale? Está bien. Genial. A ver... Por el amor de Dios, no entiendo nada. Te ha preparado una sorpresa en un restaurante. Y tú estás enfadada. ¿Por qué? Porque no se acuerda. No se acuerda de nada y vino y me lo dijo a la cara como si se estuviera burlando. Lo que teníamos no era un flirteo, nos íbamos a casar. Dada, es verdad, tienes razón, ¿vale? Lo que te ha dicho no es normal. Pero también se esforzó mucho en organizarte esa sorpresa. Se vino a pedirnos ayuda. Obviamente todavía siente algo por ti. Aizer, ¿tú no lo ves así? Dile algo. Sí, si no, ¿por qué iba a esforzarse tanto, Eda? No es cierto, no es verdad. Y no quiero que Serkan se vuelva a sentir atraído por mí. No quiero que se ponga celoso. Solo quiero al Serkan de verdad, ¿de acuerdo? Quiero volver a ver al Serkan que conozco. Tenemos recuerdos y un pasado en común. Tenemos una historia. Cada momento que hemos vivido es precioso para mí. Tiene un valor incalculable y él no lo recuerda. Es un suplicio. Siento como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Me siento desgraciada. Ya no sé qué puedo hacer. No sé cómo seguir, no sé cómo comportarme, no lo sé. No quiero rendirme, no puedo, pero no sé cómo voy a recuperarlo. Dada, ¿qué pasaría si te rindieras? ¿Serías capaz de olvidarle? El verdadero amor no se desvanece, sencillamente no puede desaparecer. Escúchame, ¿de acuerdo? La mente de Serkan no te recuerda, pero su corazón sí lo hace. Quieres que todo cambie en un instante y te entiendo, pero las cosas tienen su propio tiempo. Ocurrirá poco a poco. Eda, no es culpa suya que haya perdido la memoria. ¿No te dijo una vez que si viniera a este mundo 100 veces, 100 veces se enamoraría de ti? Es verdad. Sí. Y siente muchos celos. Se vuelve loco de celos cuando te ve con alguien al lado. Pase lo que pase, da vueltas en círculo y al final termina a tu lado. Dada, Serkan se está enamorando de ti de nuevo. Eda, no renuncies nunca, ni a tu amor, ni a nada que desees jamás abandones. ¿De acuerdo? No te desesperes más. El tiempo pasará. Y recordaremos estos momentos y nos reiremos pensando en todo esto. Seguro que sí, ya verás. No lo sé, no tengo fuerzas para esperar. Ya está, ya he recogido todos los carteles. Ah. Erdem es siempre tan literal, se lo toma todo al pie de la letra. Hasta puso uno en el frigorífico. Mira, lo puso con un imán. Te he dicho muchas veces que no le quiero aquí. No me dices por qué le aguantas y por qué le mantienes aquí, pero algún día me lo tendrás que decir. Estoy esperando a que me cuentes ese gran secreto. Da igual, no te preocupes. Ya. ¿Eda aún no ha llegado?
No, no, todavía no. ¿Has hecho aquello de lo que hablamos? ¿Sabes qué? Acabo de tener una gran idea. Presionaremos tanto a Eda y Denise que los pondremos contra las cuerdas. ¿No me vas a decir qué es? Imagínatelo. Los invitamos a los dos a hacer una actividad. Vale. Y pase lo que pase, que no se puedan escapar. Vale, como no tengo ni idea de esa actividad de la que hablas, no puedo cuestionar nada. Pero Eda no va a aceptarlo si se huele algo de esto. Tranquilo, no dirá que no. Déjamelo a mí, ya verás. Vendrán a la actividad con toda seguridad. Entonces, Engin, dime cuál es esa actividad. Todavía no. Aún no puedo. Antes, debo llegar a un acuerdo con el establecimiento en cuestión. Tranquilo, te lo contaré. Oye, tú no tenías que hablar con Ferit. Ibais a trabajar en esa rehabilitación, ¿no? Así pues hacedlo, céntrate en el trabajo y déjame a mí el resto. De acuerdo, Engin, vale. Está bien. Cuando lo veas se te van a salir los ojos de las órbitas. El plan que he ideado es genial, es una locura. Lo único que haces es pensar en eso, ponte ya a trabajar. A ver cuál será el dichoso plan. El amor está prohibido. No. No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Entonces, ¿por qué has venido y me has besado? Pensé que besándote quizá recordaría algo. No lo coge. Si no hablamos con ellos, no sabremos cómo fue ayer por la noche. Ya lo sé, pero a juzgar por sus peleas, no parece que la cosa fuera muy bien. Denise, en cualquier caso, fueron a cenar juntos. Se buscan continuamente. Mira, Selin, tienes que entenderlo. No puedes controlar los sentimientos de Serkan. No impedirás que sienta esa curiosidad. No lo sé, tienes que hacer algo que sea efectivo. ¿Y qué hago? ¿Preparo invitaciones de boda como vosotros? No creo que haya tiempo para eso, la verdad. Pero sí, lo único que puedes hacer es casarte con Serkan. Sí, tengo que convencerle para que nos casemos lo antes posible. Pero no solo a Serkan, también hay que convencer a Eda de que os casáis. Buenos días, señorita Eda. Buenos días. ¿Denise? Oye, voy a hablar con Serkan. Estoy muy cansada de todo esto. Quiero hablar con él. Sí, precisamente quería hablar contigo, Eda. Oye, antes, Selin ha venido a verme al café. Quería comentarme algunas cosas de los muebles de su despacho. Y desde aquí se ha ido a ver a un diseñador para ver cómo iba el vestido de novia. ¿Para ver cómo iba el vestido? Sí, es un diseño especial o algo así. No sé, yo no entiendo de esas cosas, pero creo que fue por petición de Serkan. Él se lo pidió. ¿Que Serkan pidió un diseño especial? Sí, supongo que tú no sabías nada de eso, ¿verdad? Ahora lo sé, acabo de descubrirlo. Eda, oye, ¿te encuentras bien? Claro, no te preocupes. Hasta luego, Denise. Vas a ver. Todos los documentos relativos a la rehabilitación están aquí. Además, lo imprimí todo como habíamos quedado. ¿Cuándo nos darán una respuesta? Creo que sabremos algo dentro de una hora. Seguramente nos adjudicarán la obra, pero nunca se sabe. Échale un vistazo y ya me dices. Vale. Hablamos más tarde. Gracias. Hace un tiempo estupendo. Sí, no está mal, aunque yo no diría tanto. Claro, cariño. ¿Qué? He comprado fresas.
Sí, a mí también me encanta cómo huelen. No lo sé. Es posible que hoy salga temprano. Compraré algo de camino a casa y comemos juntos. De acuerdo. Muy bien, mi amor. Te llamo más tarde, ¿vale? Un beso. Hasta luego. ¿Por qué me estás mirando? Espero a que sueltes el móvil. Ya lo dejo. Vale. Bien. ¿Quieres una? Tengo alergia. Anda, es verdad. Se me había olvidado. La memoria borra la información innecesaria, ¿correcto? Cuánta empatía. Qué bonito. ¿Qué intentas decir? Oh, ya lo entiendo. Prohibiste hablar por teléfono con las parejas en la empresa. ¿Está prohibido comer fresas? Ah, tienes muchos prejuicios, Eda, por desgracia. Entonces sorpréndeme, Sir Cambolat. De acuerdo, Eda Gildis. En realidad, tienes razón. ¿Lo tengo? Mira, has conseguido llamar mi atención. Qué bien. Dime en qué tengo razón. En esto. Creo que el amor no debería estar prohibido. ¿Verdad? Porque el amor es una cosa muy valiosa. Es algo muy importante, ¿no? Lo es para nosotros, para toda la oficina, incluso para el país. Y este mundo está muy necesitado de amor. Todo es mucho mejor cuando hay amor. Incluso hacemos nuestro trabajo de una manera más precisa y eficaz cuando lo hacemos con amor. ¿Te sientes bien? Claro. No te habrás vuelto a dar un golpe en la cabeza, ¿verdad? ¿Seguro que estás bien? Muy bien. ¿Lo del amor va en serio? ¿Lo dices de verdad? Claro. ¿En serio? ¿En serio? El amor no debería estar nunca prohibido, ni siquiera en un puesto de trabajo. Entiendo. ¿Verdad? Además, no se puede prohibir el amor allí donde yo esté. Eso es justo lo que quiero. ¿Lo que quieres? ¿Qué exactamente? ¿Te lo he dicho? ¿Qué? Bueno, volvamos al trabajo, pero tienes razón. A ver... Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama parlayacak sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter, bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar.